Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa Palabra de Mujer. El día de hoy estamos con Persona Núñez, activista, feminista y puto. Y también estamos con José Carlos Enríquez. José Carlos es prostituto y activista de la disidencia sexual. Bienvenidos. Gracias. Bueno, para empezar, quisiéramos saber, digamos, cómo se entiende desde sus cuerpos, desde sus posiciones políticas, el ejercicio de la prostitución o el ejercicio del trabajo sexual. Recordemos que el tema de hoy es el trabajo la prostitución transfronteriza. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes desde su propio cuerpo? Yo creería, pues, que el tema de la prostitución o la vivencia de la prostitución, el estado en el cuerpo de la prostitución, no hay una forma de cómo poder, al menos para mí, no hay una forma de cómo hacer de este ejercicio una política que no sea feminista. Es decir, el lugar que obtengo o que obtienen o que hemos obtenido algunas prostitutas a través del tiempo, en términos de poder tener una voz en algunos espacios que también pueden ser feministas, no son nada más que el resultado de luchas ancestrales de muchas otras feministas. Eso por un lado. Luego me parece que sin lugar a dudas hay como, al menos tengo una renuncia directa sin poder deslegitimar el trabajo que se ha hecho de fondo a través de los años respecto a lo que tiene que ver con el trabajo sexual. Mi inconveniente con el enunciarse del trabajo sexual tiene que ver directamente relacionado con la lógica del trabajo y supeditar el deseo, que es como una de las posibilidades o una de las de los ejes que revuelca a la prostituta en medida que decide tomar su cuerpo como un instrumento para obtener dinero. Hay un deseo de por medio y no solo existe como el tema del trabajo y el capital como fondo. Y desde ahí, renunciando a la lógica capitalista del trabajo y de agenciar y llegar pues a poder agenciar y poder distribuir los cuerpos tanto en trabajos como en otras como en sexualidades también. Desde ahí creo que un poco mi renuncia a la idea del trabajo sexual y del enunciarse del trabajador sexual o la trabajadora sexual, sino más bien como un poco la reapropiación de los términos históricos, como términos peyorativos que ha tenido que ver con nombrarse puto o puta. Okay. Sí, bueno, yo estando de acuerdo también con cierta parte de lo que dice Persona, también pienso en lo que tiene que ver esto con lo identitario a veces de ciertas discusiones cuando se quiere hablar sobre prostitución o trabajo sexual. Y a mí me parece que la identidad es como cualquier idioma, como cualquier vestido que uno se los puede poner, se los puede sacar y puede usarlo estratégicamente. Uh-huh. Yo no soy esencialista respecto a la identidad de ser puto o ser trabajador sexual, pero estratégicamente en Chile me visibilizo como puto, como prostituto, porque la idea de trabajador sexual es una forma de higienizar toda esta experiencia y subjetividad que no es igual que cualquier otro trabajo, aunque también debería ser como piso mínimo reconocido como trabajo, pero no que se quede estancado como una identidad única en trabajador sexual. Entonces, en eso me parece que podría ser bastante estratégico y contextual, muy situado de repente como una decisión política el autonombrarse prostituto y o trabajador sexual. O puto incluso, que ya sería la ofensa y cómo reapropiarse de esa ofensa, pero más allá de la identidad. Uh-huh. Ok. De hecho, bueno, acá por lo menos en este país, y también lo hemos visto en el resto de América Latina, en algunos otros países, a veces se da esta diferenciación entre trabajo sexual y prostitución como, digamos, dos posiciones distintas, uh-huh. o incluso desde el feminismo y la posición conservadora, pero casi siempre se ve como un binomio, ¿verdad? Entonces, digamos, de alguna manera ustedes pensarían que la posición de ustedes es la de la disidencia dentro de este binomio, de alguna manera como para diversificar lo que se entiende por prostitución o por trabajo sexual y no entender que hay solo una posición al respecto o un solo concepto de prostitución.
Yo creo que en ese caso me dio un poco como lo que decía la José Carlos anteriormente, que es un poco, es eso, pues el solo hecho de entrar dentro de esa, dentro de esa perspectiva del binomio y tener que justificar o pensar o repensar si puto trabajadora sexual o puto trabajador sexual, es entrar dentro del juego del binomio, ¿no? Uh-huh. Es como no encontrar otras posibilidades de existencias identitarias que no residan en ese binomio, o que residan pero no permanentemente, digamos. Claro, y es también para empezar ya a cuestionarse los binomios en su totalidad, como el ser hombre o el ser mujer, también discursos trans que se atrapan en ese juego dual de si no quieres ser hombre, quieres ser mujer, si no quieres ser mujer, quieres ser hombre, pero no se cuestiona el género o no, uno no se atreve a imaginar más. Entonces, claro. Pero es bien interesante porque aparte eso, pues como que las poblaciones trans, travestis, dentro de Latinoamérica casi podría decir que residen en ese binomio, ¿verdad? Y hay un hilo conductor, pues hablas de trabajo sexual, de prostitución y hablas de travestis. Pero yo creo que lo que también me gustaría resaltar de ese tipo de binomios y el cuestionamiento de ese tipo de binomios es que no hay una forma de cómo hablar de este tipo de jerarquizaciones o de agenciación del cuerpo, uh-huh, sin hablar de la violencia que eso implica. Porque, uh-huh, como bien lo decía José Carlos, el hecho de que no existe un cuestionamiento de las múltiples posibilidades que pueden residir, digamos, más allá de ese binomio, eso implica que haya una transnormatividad de por medio, que haya una forma de ser trans correcta, que haya una forma de ser travesti correcta, y que a partir de ahí el discurso de los activismos trans, inclusive, es un discurso que ha sido higienizado y que se viene higienizando cada vez más. Uh-huh. ¿Y ustedes creen que de alguna manera los feminismos en sus países o en donde lo hayan visto han ayudado a que se dé esta binarización o han tratado de romperla? ¿Cómo pensamos en el lugar de los feminismos en esta? Bueno, ahí fijándose en las distintas oleadas que han habido de feminismo desde hace décadas, y según el contexto sociocultural de hay feminismo bastante burgués, fascista, que ha intentado reproducir estos binomios que siguen asesinando gente, por ejemplo, el preferir la igualdad de género y no cuestionarse la igualdad. Esos son muchos grupos feministas que lo impulsan, pero también hay otra amalgama de otros feminismos, otras oleadas feministas que incluso han sido cuestionadas por otras feministas por también interrumpir eso que pareciese a veces no poder cuestionarse, que sería estas dualidades que parecieran naturalizarse todos los días. Y claro, okay. Entonces sería de alguna manera, digamos, una ruptura disidente de los binomios que estamos acostumbrados a ver todo en blanco y negro, ¿verdad? A mí lo que me parece peligroso como de esto es pensar en que este tipo de concepción del feminismo siempre están guiadas hacia un feminismo, hacia el feminismo, ¿verdad? Y no poder distribuir esa conceptualización hacia otros lugares y pensar que existen los feminismos y que en medida que existen los feminismos, pues hay independientemente muchas corrientes que han influido para la construcción de las diferentes corrientes teóricas. Que es la belleza del feminismo, igual que es una red inabarcable, ¿no? Es un partido político unificado y también y totalitario. Ok, perfecto. Vamos también, a seguir más. Vamos a seguir conversando al respecto. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, quisiéramos saber, con respecto a lo que ustedes ya estaban hablando antes, hay quienes ven el ejercicio de la prostitución, ¿verdad?, como una necesidad, como algo que se hace para sobrevivir o una necesidad, ¿verdad?, cotidiana. Y hay quienes lo ven como una decisión, ¿verdad?, o como un deseo. Entonces, ¿cuáles, digamos, son los debates que ustedes creen que hay, ¿verdad?, en torno a la prostitución? Ya lo veníamos hablando un poco con los feminismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verían ustedes si hay alguna diferencia entre necesidad y deseo? ¿Cómo se juega la necesidad y el deseo en la prostitución? Sí, bueno, yo me pregunto y le pregunto a la gente que se lo cuestiona,
¿quién no trabaja por necesidad? Porque si todos trabajamos, si ejercemos alguna actividad, independientemente si es con los genitales o con los brazos, es porque se necesita adquirir dinero para poder pagar las cuentas, porque el mundo nos cobra hasta por respirar. Entonces, ahí el cuestionamiento de si es por necesidad o placer es reproducir esa insistencia en el binomio como si se excluyera el uno del otro. Para mí, obvio que es una necesidad, porque si no lo hago, no pago cuentas. O si no, tendría que ir a un McDonald's a trabajar, pero también es una necesidad. Pero sin embargo, este trabajo, que podría ser un trabajo también, me produce placer porque es de una forma que a mí me permite una libertad de acción y tener mucho más tiempo, a diferencia de tener un patrón que me explote. Sí, yo creería un poco, ¿verdad?, que lo que a mí más me llama la atención y me gusta como del juego de este binomio un poco es que la gente se aterra, ¿no? Es como la sobreexposición de la herida y saber qué tan mal podemos estar y qué tan mal podemos nombrar y decir y no decir las putas que cómo existimos y cuál es esa existencia. Uh-huh. Aterra, ¿verdad? Y es un poco como, es casi ser una bomba molotov ahí caminante y escupirle a la gente en la cara como cuál es la realidad y la vivencia que una tiene en general. Pero también es un poco, pues yo creo que el agenciamiento del cuerpo tiene que ver pues también como con un tema en alguna medida del mito, de lo que yo creo que es el mito del privilegio, que el capitalismo a las que nos hemos buscado la vida y cómo acceder a algunas cosas o a algunos clientes en específico o alguna forma de cómo prostituirnos, nos señalan de que tenemos un privilegio. Lo que yo creo es que el capitalismo nos hace creer que es un privilegio, lo cual no es cierto. Y es que tenemos una vida tan miserable que cualquier cosa puede ser un privilegio también. Exacto. Pero en ese sentido, pues lo que yo creería es que habría que reconocer las diferencias, digamos, dentro de ese binomio de las prácticas prostitutivas, ¿verdad? Porque aparte también habría que pensar que muchas de las amas de casa tienen muchas de las prácticas prostitutas en medida que tienen que lavar, limpiar y hacer todo un trabajo de por medio. Y no hay una remuneración de fondo, ¿verdad? Que es toda una lucha feminista de la trabajadoras sexuales no pagadas. Exacto. Y digamos, también, bueno, con el tema este del deseo o la necesidad, ¿verdad? Que ustedes ya lo decían, no es tanto un binomio. A veces también se nos dice cómo tenemos que desear y cómo tenemos que sentir. Entonces, ¿ustedes pensarían que de alguna manera el ejercicio que ustedes hacen de la prostitución, que es un ejercicio que también es político de alguna manera, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ustedes cuestionan, digamos, los deseos tan conservadores que nos han impuesto en esta sociedad que ustedes dicen, la capitalista y patriarcal también, con su ejercicio de la prostitución? Yo creo básicamente que, o sea, no hay forma de cómo no hacerlo, porque al final del día, o sea, los esposos de las señoras amas de casa, las que no le pagan, vienen con una y terminan teniendo todas esas fantasías que el cristianismo no les dejó poder aperturar dentro de su casa con la puta que tienen ahí, pues. El reconocimiento de las formas y prácticas sexuales dentro de la práctica prostitutiva me parece que es un mar infinito de cosas o de prácticas por potenciar y explotar, porque son como un montón de prácticas bien disidentes que rayan como con un tema de violencia, que hay una línea muy delgada con la que se puede jugar mucho ahí. Okay. Y también me gustaría saber si para ustedes todo ejercicio de la prostitución es político. Yo creo que todo ejercicio que implique sexualidad, cuerpo, fluido y deseo es tremendamente político, y por eso los regímenes y los gobiernos y los estados y los sistemas se han esforzado siglos, la Iglesia Católica se han esforzado siglos por torturar, quemar y desaparecer a sujetos que desde una sexualidad son peligrosos, como lo fue en algún momento con los homosexuales, como lo es hasta el día de hoy con los cuerpos trans que son asesinados, como se pueden matar perros en la calle. Entonces, el ejercicio, mientras tanto haya un cruce de fluidos, de sexualidad, cuando hay cuerpos, sí es político, porque justamente lo que intenta el sistema es despolitizar la prostitución, porque es muy política tener en conciencia lo que tú estás haciendo con tu propio cuerpo en un sistema que tiene controlado tu cuerpo, y tu cuerpo es una mercancía para el Estado o para el empresario, pero reapropiarse de eso y practicar la autodeterminación
eso es tan peligrosamente político que necesita ser tremendamente despolitizado. Entonces, desde ahí yo creo que mientras sea flujo sexual, es tremendamente político y no se puede negar. Yo creo que en medida que puedo reconocerme en algunos espacios como una estrategia política, como bien lo mencionábamos antes, como una estrategia identitaria, podría casi pensar que sale mi yo anarquista en ese espacio, ¿verdad? Y entonces pensaría un poco que hay una muy difícil posibilidad, digamos, de que el ejercicio, por más de que toda la sexualidad sea política, sea politizado, pues, o sea, que se potencie en espacios. Es decir, si no hay una capacidad de una reconstrucción de la memoria histórica, de dónde venimos, quiénes somos, somos prostitutas post-estado benefactor, somos prostitutas post-dictadura en Chile, somos prostitutas post-revolución en Nicaragua, o sea, si no hay una posibilidad de ese agenciamiento, de esa línea cronológica que nos mantiene vivas, o sea, es muy difícil de que el ejercicio que implica política sea politizado en otros términos. Claro. Y hay mismo cuestionarse también lo que entendemos como algo político, porque también puede estar demasiado definido lo político, o también uno, yo vengo de un país donde hay pésima educación, entonces también a veces uno cree de que lo político tendría que ser algo muy lejano, distinto y poco visto como lo que podría ser lo que se hace en la cama, en tu dormitorio, en cualquier momento con tu sexualidad. Claro, ahí sería, ¿verdad?, un poco la consigna de lo personal es político también. Que es lo que aprendió en el feminismo. Ajá, ese, claro, perfecto. Bueno, para seguir hablando un poco más del tema, ahorita vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Palabra de Mujer. El día de hoy estamos hablando del tema prostitución transfronteriza con Persona Núñez y José Carlos Enríquez. Bueno, ya un poco para ir cerrando con la entrevista, quisiera saber cuáles son los lazos, las redes, de alguna manera, que se crean desde el ejercicio de la prostitución que ustedes hacen. ¿Es posible pensar que se pueden crear lazos o ustedes lo ven algo como algo más individual? Yo he tenido la experiencia con la manada, como me gusta decirle, nos gusta decirnos, en este activismo de disidencia sexual donde habemos prostitutos, travestis, prostitutas, y desde ahí, desde esa prostitución como colectivizada un poco, he generado lazos y he aprendido mucho al tráfico de conocimiento y otros conocimientos que están en otras dimensiones de otras geografías, gracias a estos lazos que permite un poco, en realidad mayormente el trabajo y el accionar en colectivo, que sería lo contrario a lo que promovería el sistema hegemónico, que es la individualidad y el yo como un ente impenetrable y totalmente solitario. Yo creería que habría, bueno, que hay algunas, sin duda, formas de cómo ir generando lazos. Yo creo que esto es un lazo transfronterizo, como bien lo dice el nombre del programa, pero también creo que hay algunos ejercicios de la prostitución que dificultan esos lazos, ¿verdad? Es como, es sin duda pensar que hace falta, y podría casi asegurar, como una pastora evangélica, que hace falta que el feminismo llegue a algunos lugares, ¿verdad? Es como, hace falta poder entender en los espacios de la prostitución que se agencian como y se dividen como una cartografía casi entre espacios de prostitución travesti, espacios de prostitución de chicas cisgénero, de biomujeres y espacios de prostitución de hombres. Lo, o sea, que se pretende. Como somos una sociedad despolitizada en su totalidad, es difícil incluso que en el mundo de la prostitución los sujetos que nos prostituyamos queramos organizarnos. A mí, me cuesta mucho organizarme con otros trabajadores sexuales que practican la prostitución o prostitutas en Chile, pero porque esta sociedad es completamente despolitizada, entonces cualquier grupo social va a costar. Por eso creo que la alianza con el feminismo ha sido muy importante para poder mantener en una organización, porque si solo fuese en el afán identitario de prostitutos con prostitutos, es un fracaso. Y también, bueno,
también el tema de los lazos afectivos, digamos, que no solo pasan por los lazos políticos, como qué lazos afectivos creen ustedes que se pueden hacer a través de el ejercicio político de la prostitución. Yo creería, digamos, como que en el transcurso de mi vida he ido, el feminismo ha sido pues un eje central de mi existencia, ¿no? Ha sido como, a ver, la razón del por qué ahora puedo respirar, pues, un poco. También podría decir que esa realidad, esa existencia, me ha dado la posibilidad de generar lazos con muchas otras feministas que me han enseñado muchísimo, con las que decidimos, disentimos, pero que existe esa posibilidad. Es un poco pues lo que creo que en algunas latitudes también hablamos cuando también hablamos de generar lazos entre feminismos. Es decir, no es lo mismo sentar a una feminista decolonial con una de la diferencia a sentarse con una transfeminista con una feminista decolonial, ¿verdad? Porque eso es chispas. Como respecto a eso del afecto y lo político, cuando también pienso en eso de cuestionarse lo que interpretamos como político, creo que parte importante para mí de eso es que no se excluya el afecto como una instancia también muy politizable, politizada, uh-huh. y que está siendo despolitizado como en el feminismo, que es lo que me gusta de eso, que es lo contrario que tendría la política izquierda tradicional, que es muy masculina, fría, del compañero militante, que no implica su sexualidad o su intimidad afectiva, uh-huh. pero en cambio el feminismo es... que es lo que a uno como sujeto dañado por el sistema patriarcal requiere un afecto politizado, porque tampoco queremos amarnos sin cuestionar nada. Pero en el feminismo yo creo que se puede encontrar esa mezcolanza afectivo-política y no entenderla como algo que se excluya constantemente. Y aparte es bien interesante porque al menos creo que José Carlos en algún momento hace algún planteamiento como de la posibilidad de una prostitución afectiva. ¿Verdad? Que me parece que es un punto bien importante, pues como el darle una vuelta a ese discurso de que la prostituta siempre va a tener un lugar sufrido, claro. o hipersexualizado. Que el cliente también. Siempre va a ser el enemigo. Uh-huh. Eso es algo importante, ¿verdad? Como el lugar del amor dentro del ejercicio de la prostitución y no solo como la búsqueda fría del placer. O sea, se puede crear amor, se pueden crear lazos que sean políticos entonces en este ejercicio. Sí. O sea, lo ideal es que nos atrevamos a imaginar más allá de lo que hemos aprendido desde uh-huh. niños con la familia y en el colegio. Y para mí la prostitución ha sido una instancia, viniendo de una familia evangélica, para mí la prostitución ha sido una instancia para poder aprender a amar de otras formas que no son las que se me enseñaron, que solamente es una y es muy sufriente y es muy homicida también la forma de amor que se entiende como la única. Entonces, reivindicar el ejercicio de la prostitución desde el afecto y no ya desde ese estigma del puto versus el cliente como un enemigo constante y una violencia constante. Violencia va a haber en el mundo en el ejercicio que sea. Claro, quisiera nada más que para cerrar me dijeran o me hablaran un poco justamente de esta violencia que a veces se ejerce hacia los cuerpos que se dicen abiertamente putos, porque hay quienes tampoco lo pueden mencionar, ¿verdad? En ciertos espacios feministas a veces hay una división entre lo bueno, lo malo, entre uh-huh. Bueno, este es el puto, este es el conservador, etcétera. ¿Cómo harían ustedes algún llamado, si se puede hacer, para que se hagan estas redes dentro de las organizaciones feministas que muchas veces en nuestros países son muy pequeñas incluso? Yo no me atrevería a hacer un llamado, pues, porque ajá. hacer un llamado me parece que es casi como una sensación cristiana de yo, la redentora y salvadora, vengo a hacerle un llamado a la gente para que... Pero, digamos, creo que efectivamente haría como, no sé si haría, tampoco sé si yo tengo esa gana, pero definitivamente hay un feminismo que es abolicionista, definitivamente si pones en espacio con N cantidad de feministas que se hayan cultivado de otros lugares, siempre, si pones una feminista, a una mujer indígena y una mujer prostituta al lado, la cuestionada siempre va a ser la prostituta y nunca la indígena. O en ese sentido. Y yo creería que en mi experiencia la corriente teórica feminista a la que se adhieran o no se adhieran
o de dónde se construyan o se deconstruyan, nunca ha significado un dato terriblemente relevante. Así como he aprendido mucho de lecturas de transfeministas, he aprendido mucho de lecturas de espacios compartidos con feministas decoloniales y así, pues, o sea, creo que es un tema más de compartirse. Sí, bueno, ante la violencia del mundo que es excesiva, creo que urge la organización y ante eso hay que priorizarla y aprender a organizarse con todo lo que no estemos de acuerdo incluso. Y con esto cerramos con la entrevista. Le agradezco mucho al público que nos acompañó y que nos vio el día de hoy, que siguió el programa, y a ustedes de verdad muchísimas gracias por venir y contarnos y movilizarnos de esa forma. Muchas gracias.